que nadie decide por mí. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar, para llegar a donde voy a llegar. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuéntame con Flor Carolina. Tenemos muchísimas cosas que tenemos que actualizarnos el día de hoy, jueves, precisamente 6 de junio del 2019. Hoy pasaron varias cosas en Cusco. Muchos de nosotros hemos caminado desde el sur al centro, del este a oeste, en la ciudad del Cusco. Muchos incluso añoraban estos momentos, bueno, en el buen sentido de la palabra, de que nuestra ciudad sea así siempre, ¿no? Tranquila, fuera de contaminación, fuera de vehículos que todos los días nos matan con esa humadera, especialmente los buses. Y pues todo esto sucedió por la movilización que se ha generado en toda nuestra región. Más adelante estaremos hablando acerca de esta movilización. Hoy quiero hablarte en nuestro tema político, pues vamos a hablar un poco de Moisés Mamani. Antes de ello, quiero comentarles que Moisés Mamani ha sido pifiado, ha sido insultado por todos los ciudadanos, pues, de Puno, cuando él fue a hacer precisamente la visita, ¿no? La visita, la semana de representación que hacen en el Congreso de la República y que es, bueno, en muchos casos, un saludo a la bandera. Vamos a ver estas imágenes para que ustedes puedan recordarlo y puedan saber, bueno, el estado en el que se encuentra Moisés Mamani en este momento. Escuchemos. Durante su periodo congresal, ¿qué es lo que ha hecho por nosotros los peruanos en este tiempo? ¿Para eso usted se postula? ¿Para hacernos quedar mal como peruanos? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, señor? ¿Cómo qué, señor? La gente confía en usted. No, a ver, y usted que no hace nada por el pueblo. Nos ha hecho quedar mal a nivel internacional. Verdaderamente, personas como usted nos avergüenzan, señor. Personas como usted nos avergüenzan. Nadie en su tierra lo quiere. La ciudadanía tiene que hacer cosas para que usted deje de ser un corrupto. Estamos luchando contra gente como usted. Estamos luchando contra corruptos como usted. Nadie en Puno lo quiere. Nadie lo quiere en Puno. Nos da vergüenza. Nos avergüenza como peruanos, señor. Todo este tiempo que usted ha estado aquí, lo único que ha hecho es ser malo. Todo el escrúpulo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere que soy malo? Señor, le doy las explicaciones. Pertenece a un partido corrupto. ¿Eso qué tiene que ver? A un partido mafioso que es un cáncer para el país, que no nos permite crecer. Usted se ha prestado para eso, señor. Usted se ha prestado para eso. Es una vergüenza. Sentimos vergüenza de políticos corruptos como usted. Hay que entender. Es tu opinión tuya, paciente. Buenos días a los seguidores desde las redes sociales. Nos encontramos en la ciudad de Puno, donde el congresista Moisés Mamani ha llegado, está caminando por el pasaje Lima y recibe. Muy bien, el día de hoy la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó, por cierto, por mayoría, el predictamen respecto al pedido del Poder Judicial contra el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, quien se ausentó ante la sesión. Vemos esto como un tema nacional. Nosotros creemos que es bueno comentarlo porque también es poner en alerta a los políticos, a los congresistas que definitivamente tienen el deber de representar a nuestra región. ¿Lo están haciendo? No lo están haciendo, ¿verdad? Nosotros realmente estamos un poco tristes por esta situación, puesto que hemos comentado con algunos ciudadanos de la ciudad del Cusco, en el cual están en desacuerdo con nuestros 5 congresistas. ¿Representan a la región verdaderamente? Les hemos preguntado. Ellos han contestado en su mayoría que no, aún no ven pues el tema ese de fiscalización en el gobierno regional, en las municipalidades, en las organizaciones, en toda nuestra región. Por ejemplo, el caso del hospital Antonio Lorena. ¿Qué está pasando? Desde el 2015 no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera se ha reformulado la infraestructura que definitivamente era prioridad para poder atender a todos los pacientes que acuden a dicho nosocomio. También está pues el aeropuerto Chinchero. ¿Qué ha pasado? Ha quedado también en desacierto. No sabemos qué pasa con el tema del aeropuerto. Bien, vamos a
regresar a esa imagen, porque precisamente el día de ayer salieron en movilización médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, encabezados por la Dirección Regional de Salud, para poder pedir, aclamar a las autoridades acerca pues ya de la construcción del Hospital Antonio Lenera, que está abandonado desde marzo del 2015. Los trabajos lamentablemente quedaron truncos por actos irregulares que ustedes y nosotros ya tenemos conocimiento. Vamos a exhortar al gobernador regional, en todo caso, que de una vez por todas ya empiece con estos trabajos que son de urgencia. ¿Qué es lo que está pasando? En algunos momentos también nos han, fuentes fidedignas nos han comentado de que el presidente Vizcarra ya ha afrontado, ha soltado presupuesto para los diversos gobiernos regionales para que puedan priorizar estos trabajos tan importantes que son para y que son de coyuntura pues para nuestra región. Vamos a conversar en todo caso en algún momento con el gobernador regional para poder precisar qué es lo que está pasando, qué es lo que no está dejando encauzar, qué es lo que no está dejando que el camino y el procedimiento se conciba para poder ya de una vez por todas empezar con esta, con este trabajo, con esta infraestructura que también harían a muchísimos, miles y miles de pacientes que a diario asisten ahorita al Hospital de Contingencia Antonio Lorena, y por supuesto está rebasando, tanto también en el hospital regional, porque son los dos nosocomios que, al cual se asiste de manera más frecuente, ¿no?, cada día por parte de nuestros ciudadanos. El día de hoy tenemos también entrevistas acerca de aspectos importantes. Por ejemplo, hoy vamos a entrevistar a Rocío Vargas González, quien pues precisamente es la jefa de la unidad territorial Cusco de Calihuarma, quien nos va a hablar acerca del arroz fortificado. ¿Qué es el arroz fortificado? En algún momento también se hizo un pronunciamiento que está a base de plástico, y es por eso que ellos también han hecho un comunicado respecto a ello para poder esclarecer. Hoy la tenemos a la licenciada Rocío, que nos va a esclarecer a través de la pantalla de Cuéntame sobre ese tema. Son aproximadamente 696 toneladas de arroz fortificado que se estaría entregando a 3.947 instituciones educativas de toda nuestra región, y por supuesto también con la aprobación de la Dirección Regional de Educación en el sentido de que el arroz fortificado también sería muy validero para poder luchar contra la anemia. Bueno, también hemos averiguado un poquito acerca de este arroz fortificado, que contiene 10 nutrientes que definitivamente ayudarían a muchísimos escolares en toda nuestra región del Cusco. Entonces, en el set ya se encuentra, en nuestro set de entrevistas, la licenciada Rocío Vargas González, jefa de la Unidad Territorial Cusco de Calihuarma, de este programa a nivel nacional que pertenece al MIDIS, y precisamente con ella estaremos hablando del arroz fortificado, los beneficios, qué es lo que va a pasar, cómo va a ser la distribución, cuál es el sustento, por qué razón es de que se entrega este arroz fortificado, por qué se suma a la nutrición de los escolares de las diferentes instituciones educativas de precisamente de la región Cusco. Ahí la estamos viendo en pantallas a la licenciada, quien ya se está preparando en el set de entrevistas para que de esta manera podamos conversar con ella. Ahí la vemos a la licenciada Rocío Vargas González. Gracias por estar ya con nosotros, y pues en unos minutos más nos vamos a encontrar para poder conversar acerca de este tema. También estará el día de hoy el ingeniero Carlos Jesús Vaca García, en su calidad de decano del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Qué vamos a hablar con ellos? Ellos han emitido un pronunciamiento a toda la región respecto a la coyuntura regional, y también se toca estos temas que estaban hablando, por ejemplo, el Hospital Antonio Lorena, el aeropuerto de Chinchero y también otros temas que son de trascendencia para la región. Más adelante estaremos con él, y bueno, esto y mucho más aquí en Cuéntame con Flor Carolina. Vámonos a nuestra primera pausa comercial. Les recomiendo que estén a través de nuestro fanpage Cuéntame con Flor Carolina, y pues ahí también tenemos regalos y premios que solo son para ti, con mucho cariño. Retornamos tras la pausa. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar, para llegar a donde voy a llegar.
Amigas y amigos, les invito al sexto Festival de Artes Escénicas Cusco 2019, del 3 al 14 de junio. ¡Los esperamos! Teléfono, internet, TV en HD. En Claro, en realidad tenemos todo para tu casa. Amigo, cuando te cambias, tengo todo excepto a ti. Tengo internet, TV y fijo. Oh, qué rápido el YouTube. Qué bueno está el HD. ¿Qué esperas? Cámbiate. Cámbiate a Claro, que tiene todo para tu hogar. Internet, televisión por cable y teléfono fijo a 150 soles al mes. Solo me faltas tú. Porque el Cusco lo esperaba, porque el Cusco lo pedía. Se viene la octava Expo Champa 2019. Del 21 al 30 de junio, se parte de las iniciativas empresariales, tecnológicas, agroindustria, artesanía, comercio, motor show, juegos recreativos y mucho más. Con la presentación de artistas locales y nacionales, vamos todos a la octava feria Expo Champa 2019. Del 21 al 30 de junio en el campo ferial del Instituto Superior Túpac Amaru, Municipalidad Distrital de San Sebastián, Soncoiquipic y Cari. Siente la magia y vive la emoción de la 50 edición de la Feria Internacional Huancaro 2019. 50 años en el Cusco. Pasito con tour, pasito con tour, pasito con tour, pasito con tour. ¿Qué tal, amigos de Cusco? Les saluda su agrupación Agua Bella. Y queremos invitarlos este 29 de junio a la Feria Internacional de Huancaro 2019. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Allá vamos, Cusco, y recuerda que agua bella, solo hay una, la historia continúa. ¡Nos vemos! La Feria Internacional Huancaro 2019, la feria de todos, te espera. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar, para llegar a donde voy a llegar. Amigos, gracias por estar tras esta pantalla de Cuéntame con Flor Carolina. Pues nosotros estamos complacidos de poder tener a la jefa de la Unidad Territorial Cusco de Calihuarma. Este programa a nivel nacional que definitivamente sirve para poder de alguna manera colaborar con los escolares de las diversas instituciones educativas que tiene nuestra región. Es por ello que vamos a saludar a Rocío. ¿Cómo está, Rocío? Bienvenida, Cuéntame. Muy bien, Flor, y muchas gracias por invitarnos a este tu espacio y poder compartir nuestra información con todo tu público. Claro, el Ministerio de Desarrollo, de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Calihuarma, ha decidido, digamos, para esta etapa, para este año, no sé hasta cuándo durará, la distribución de arroz fortificado. Cuéntenos a qué se refiere con esta mención de arroz fortificado y por qué razón meten pues al mercado, digamos. Bien, sí, el programa Calihuarma, que como bien lo mencionas es del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, brinda desayunos y almuerzos a todos los niños de inicial y de primaria que estén en una escuela pública. Entonces, en nuestras 112 distritos en toda nuestra región, nosotros atendemos a todas estas instituciones educativas y evidentemente a nuestras niñas y niños. El país y el gobierno actual ha tomado la decisión de tener un aporte más sustantivo en el tema de anemia. Y nosotros como programa social, pues definitivamente, no solo con el arroz fortificado, sino con la canasta de productos que nosotros alcanzamos a nuestros niños en sus desayunos o en sus almuerzos, estamos avanzando más en esa línea, en alcanzar productos que efectivamente puedan permitirles a ellos tener
las vitaminas que necesitan y tener las proteínas y la carga calórica que ellos necesitan. Entonces, hay un producto que según el INEI consumimos mucho los peruanos, que es el arroz. Se dice que consumimos alrededor de 54 kilos al año. Hacemos chinos. Más o menos 150 gramos diarios. Entonces, sí, es un vehículo importantísimo para poder alcanzar esta fortificación y esta mejora y esta suplementación en términos de vitaminas y minerales. Como bien lo mencionabas tú al principio, tenemos 8 vitaminas y 2 minerales que están en este arroz. Entonces nosotros sí creemos que con este producto, que nosotros lo incorporamos en nuestra canasta, como bien lo mencionabas, solo en nuestra región nosotros vamos a incorporar como 700 kilos. E incorporada en nuestra canasta de aquí en adelante, nosotros vamos a alcanzar este arroz a nuestros niños. Uh-huh. Y esto es un primer paso que hace el Estado peruano. El MINSA el año pasado ya dio la apertura. Desde agosto del año pasado dijo, ok, el Perú ya puede incorporar el arroz fortificado. Nosotros como programa social somos, digamos, los primeros que hemos acogido esto, pero en adelante estamos seguros que en breve podremos encontrarlo en el mercado, pero sí hemos tomado como programa la decisión de incorporarlo y dar este aporte importante a nuestros niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado aproximadamente de 3.000 instituciones educativas. ¿Cuántos escolares en sí se estarían beneficiando con estos 10 nutrientes que tiene el arroz fortificado? Nosotros estamos atendiendo a más de 3.900 instituciones educativas, y esto en niñas y niños son más de 191.000 niños a los cuales atendemos todos los días que hay labores escolares. Estamos atendiendo a más de 50.000 niños de inicial, o sea, tenemos entre 3 y 5 años a más de 50.000 niños. Donde es decir, que sí ustedes creemos, todos los días llevan este arroz fortificado. ¿Cómo es la distribución? Cuéntenos. Nosotros tenemos adjudicaciones a finales de año. En este momento nosotros nos encontramos ya culminando todos los procesos de planificación y a partir del próximo mes ya empezaremos a publicar las prebases, las precondiciones que debe de tener cada uno de los productos que necesitamos, digamos todo el material previo para que los proveedores puedan estar informándose. Pero las adjudicaciones en sí las hacemos desde noviembre en adelante. Noviembre, diciembre, enero, hay un comité de compras que está conformado por un representante de la municipalidad provincial, un representante de salud, un representante del Ministerio Público a través de, del Ministerio del Interior a través de sus prefectos o subprefectos, padres de familia que conforman este comité, y es este quien hace la adjudicación. Notario también. Para, efectivamente, él no participa del comité, sino es como un veedor, ¿no?, de este proceso, ¿no? Nos da la garantía de que esto funcione como debe de funcionar y efectivamente nosotros dando la asistencia técnica. Si ahorita nos está viendo, digamos, un proveedor de arroz, ¿cuál es la característica principal que él debería de tener en su producto para poder presentarse? Nosotros compramos canastas más completas. Ya. Cada canasta nuestra tiene 42 productos aproximadamente, dependiendo si solo recibe desayuno o desayuno y almuerzo. Uh-huh. Y tiene grupos variados, tenemos cereales andinos, tenemos leguminosas, en toda su variedad, en cereales andinos, quinoa, kiwicha, cañigua, todos. En las leguminosas también, lentejas, habas, frijoles, demás. Y tenemos un grupo al cual nosotros le damos muchísima atención, que es el tema de las proteínas. Lo que más necesitan nuestros niños son proteínas. Entonces ahí tenemos carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, pavita, mollejitas, chalona, una canasta también importante, y también pescado. Les damos conservas de pescado, de bonito, de caballa, que es lo que les gusta más a nuestros niños. Entonces es una canasta grande donde está el arroz también. Entonces, cuando nosotros invitamos, y espero que podamos venir en el último trimestre del año a poder difundir esta convocatoria, porque para nosotros, digamos, es importante que se presente la mayor cantidad de proveedores. Y hacemos en este último tercio del año, hacemos una convocatoria importante, ¿no? Porque todo lo publicamos a través de nuestra página web y tratamos de, con programas como el tuyo, poder difundir también. Así que esto es abierto a nivel nacional a todas las empresas que tengan. Y frente a tu pregunta de qué características tiene el arroz,
Nosotros compramos un arroz extra, ¿no? Nosotros compramos el arroz, ¿no es cierto? Este arroz es el que nosotros compramos, es un arroz extra, el que podríamos conseguir en cualquier mercado. Pero a este arroz, para que sea un arroz fortificado, nosotros le vamos agregando todas las vitaminas. En las imágenes estamos viendo, mira, el arroz que está pasando por todas las pruebas. Nosotros no solamente verificamos que este arroz cumpla con todas las certificaciones, sino que en almacén nosotros verificamos también que cumplan todas las condiciones. Entonces, este arroz, primero nuestro proveedor presenta la documentación. Cumple con certificación de Digesa, cumple con certificación todas. Muy bien. Y luego vamos al almacén y verificamos en el almacén que todo está tal cual los papeles indican. Claro. Y también hemos hecho, como se están viendo en las imágenes, en la institución, nuestros nutricionistas hacen una evaluación de si el comportamiento de este arroz es el mismo que cualquier arroz casero. Y eso se ha comprobado. Entonces, este nuestro arroz fortificado, que ha sido fortificado con un símil, en términos de preparación se comporta como cualquier arroz. Y no se altera en absoluto el sabor. Entonces, si uno consume el arroz fortificado, difícilmente se podría dar cuenta de que está fortificado. ¿Por qué? Este arroz está fortificado con un arroz símil. ¿Ya? Este es el arroz símil. ¿Qué significa el símil? Es similar al arroz. ¿Por qué? Una porción de este arroz, el 3% de este arroz, vamos a ponerlo en esta medida, es pulverizado. ¿Ya? Luego de ser extruido y pulverizado, se le agregan todas las vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B1, B6, B12, que conforman esta fortificación. Y además, zinc y hierro. Entonces, todos esos micronutrientes se agregan a este polvo de arroz. Luego esto se hidrata, se consigue una masa y con una máquina se vuelven a armar los granitos de arroz. Entonces, ese 3%, digamos, se coloca en cada kilo de arroz. Vamos a hablar, si tenemos nosotros un kilo, tendremos 30 gramos de arroz, que son esto. Se mezcla y eso es lo que llega a nuestros niños. Entonces, este símil es el que... exclusivamente para el programa. En este momento, en nuestro país, lo estamos teniendo para el programa. Ah, esperamos adelante, nosotros que en breve podamos tenerlo en, como en otros países, Chile, muchos países de Centroamérica, México y demás, ya consumen arroz fortificado de manera cotidiana. Entonces, si nosotros logramos que cotidianamente nuestra población pueda consumir esto, según la directora del SENAN, nos dice que podríamos garantizar que el 40% del requerimiento en estas vitaminas sea cubierto solo con el consumo de un arroz fortificado. Entonces, sí creemos nosotros que, además de la canasta de productos que alcanza Caliwarma, como te mencionaba, con productos de origen animal importante, el arroz va a ser un aporte sustantivo importante para nuestros niños. Como te decía, tenemos más de 50.000 niños de inicial que son menores de 5 años, porque todos los pronoís y los iniciales a los cuales atendemos tienen a estos niños. Y el resto de nuestra población es la población primaria. Tenemos en total, como te decía, atendiendo a más de 191.000 niños y estamos ahora atendiendo ya también a secundaria. ¿No es cierto? Estamos con los HEX, con FAT y con secundaria de colegios indígenas amazónicos. Esto quiere decir que las instituciones educativas, ustedes les proporcionan el arroz fortificado y ellos van a poder combinar con otro tipo de también de alimentos. Pueden ser verduras, puede ser la proteína y todo ello, ¿no? Va a depender de ellos, de cada uno de los comedores. Sí. Nosotros, por ejemplo, una combinación cotidiana con arroz. Nosotros decimos, hoy día para el almuerzo del niño, nosotros como programa del MIDIS, les alcanzamos la cantidad de arroz suficiente para cada niño, la cantidad suficiente de leguminosas para ese niño y una proteína de origen animal. Esa es la cantidad de alimento que nosotros le damos para el almuerzo de un niño. Un desayuno X va a ser, digamos, grano de quinoa con leche. Entonces se le alcanza grano de quinoa, como quinoa, la leche evaporada entera y un sólido que es una galleta de algún grano andino, galleta de quinoa, galleta de kiwicha,
la que corresponda, y también estamos dando galletas fortificadas. Entonces, les damos esa canasta de producto, por eso te mencionaba anuales. Que tenemos... ¿Los canastas no, son anuales? Nosotros les alcanzamos cada 20 días. Ah, perfecto. Ya, cada 20 días llegamos Hace a las la escuelas digamos. Y les entregamos. Entonces, tienen una canasta de estos casi 40 productos, si es que nosotros entregamos desayuno y almuerzos, que cada 20 días le llega a la institución educativa, que el proveedor garantiza que le se entregue. Le hago esta consulta porque también entonces gira la responsabilidad del tema de salubridad porque, para el consumo del escolar, ¿no? Porque han habido algunos comentarios, ¿no? No sé si insidiosos o no, respecto a que algunos alimentos que han comido del programa, ¿no? Dicen, el programa es el que nos da los alimentos para poder dar a los escolares que se han puesto mal, se han enfermado y todo eso. Entonces, la responsabilidad no solamente es del programa, sino también de la institución educativa para que puedan también trabajar y darle mayor importancia a lo que es la calidad de la comida o del alimento que le están brindando al escolar. Sí, nosotros tenemos un modelo de cogestión, efectivamente, lo que tú mencionas, sí. ¿No? Nosotros alcanzamos y garantizamos que cada uno de los productos cumple con todos los criterios establecidos en las leyes peruanas. Autoridad IGESA, Autoridad SANIPES, Autoridad SENASA, Ministerio de Salud establecen normas para los alimentos. Ahora tenemos una ley de la alimentación saludable. Todos nuestros productos están en el marco de ello. Pero efectivamente nosotros alcanzamos una canasta de productos no perecibles, pero así, como producto, y en la institución educativa se prepara. Un comité de alimentación escolar dirigido y encabezado por el director de la institución educativa se organiza y preparan el alimento. En muchas de nuestras instituciones educativas la organización se ha dado de manera apropiada, muy bien desarrollada, cumpliendo todos los requerimientos, pero efectivamente también hay algunas en las que nos falta y es responsabilidad nuestra también poder darle toda la asistencia técnica, capacitarlos y demás para que garanticemos en todos una buena preparación de los alimentos y mantengamos esta calidad e inocuidad que nosotros garantizamos en cada uno de los productos, también en la preparación de ellos, ¿no? Así claro, que eso es para nosotros fundamental y como te digo, nosotros ahí sí asumimos la responsabilidad de capacitación. Nosotros tenemos la mayor cantidad de nuestro personal está en campo asistiendo, capacitando, supervisando, monitoreando a las instituciones educativas para que esta condición se dé de la mejor forma, ¿no? Arroz fortificado, ¿no? En algún momento también hubo ciertos desazones, puesto que empezaron a manipular tal vez esta información, confundiendo que era plástico y no arroz fortificado. ¿A razón de qué fue, licenciada? Sí, a razón del símil. Entonces, si tú miras con atención una bolsa de arroz y como te decía, 3% es el símil que está con toda la carga de vitaminas y de minerales, el hierro y el zinc, que para nosotros van a ser fundamentales y estamos seguros que vamos a poder mostrar cifras importantes en estos nuestros niños, tiene una apariencia un poco más opaca, no tan transparente, un poco más tizoso, digamos. Entonces, cuando efectivamente se mezcla con el arroz natural, sí, pues hay algunos granitos que no son... Hay diferencia, porque ¿no es yo cierto? He estado notando, por ejemplo, en esta bolsa, que no vamos a decir la marca, vamos a hacer para que no... Y sí, o sea, definitivamente el símil es se un diferencia poco un el grano poquito. Es como que más delgado, ¿no? Sí. Más delgado que el grano normal. ¿Eso Exacto. podría tener, digamos, alguna comparación, alguna similitud con el arroz integral? No exactamente, no? porque el ya. arroz integral es un poco el que mantiene algo de cáscara y demás, ¿no? Uh-huh, este, exacto. nuestro símil es el mismo ¿Y arroz se puede mezclar que con ha sido el arroz vitaminizado. Integral? A eso iba. Yo me imagino que luego la empresa verá cómo es que fortifica y seguramente en algún momento también decidirá o no fortificar todas las variedades que hay ahora, ¿no? Nosotros hacemos la fortificación con el arroz que se consumen, el arroz común, el arroz extra, que es lo que nosotros compramos. Y cuando miraban los papás muy acuciosos y decían que algunos granitos estaban diferentes, decían... Sí, pues este es el arroz de plástico, ¿no? Entonces nosotros venimos precisamente a indicarles y estamos haciendo un trabajo también claro, en campo, indicar. En las instituciones, para que conozcan cómo funciona, cómo es este arroz fortificado y
Y sí, pues este tema del arroz de plástico ha pegado mucho. Nosotros no sabemos que existe ese arroz, o sea, claro, y además, pero ha sido un ciclo social que ha pegado mucho, ¿no? Claro, es una irresponsabilidad también decir que el arroz es de, está hecho de plástico y no del arroz fortificado, como que crea en el padre de familia muchísima confusión. Mucha, ¿no?, preocupación. Es un, digamos, un comentario irresponsable, me parece. Sí, y por eso estamos viniendo un poco a que conozcan. Nosotros, como te digo, tenemos 191.000 niños. Esto tiene que hacerlo siempre, ¿sí?, Rocío. Todo el tiempo. Lo importante es difundir, aclarar, orientar, ese es nuestro trabajo también, ¿no?, a la colectividad, y que sepa que su hijo, que está yendo a una institución educativa primaria, secundaria, inicial, va a consumir un buen producto que le está entregando el gobierno. Estado peruano. El Estado peruano. Sí, así es, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y estamos seguros que en adelante vamos a poder seguir dándoles buenas noticias. Nuestra mayor preocupación es tratar de tener mayor variedad y que les guste a nuestros niños, porque de lo contrario no tendría mucho sentido todo lo que estamos haciendo. Así que esperamos nosotros de verdad poder darle la información que necesitan nuestros papás, darle la información a toda la comunidad educativa, a ustedes, agradecerte el espacio de poder conversar con tu público y que conozcan que sí se están haciendo cosas en favor de que nuestras niñas y niños estén cada vez mejor, ¿no?, en sus aprendizajes, en la institución educativa y también en su alimentación. Y estoy seguro que vamos a tener un resultado favorable en términos también de la anemia, porque aquí estamos colocando, fortificándolo también con el hierro y el zinc. Así que estamos seguros que vamos a tener resultados interesantes, ¿no? ¿Cuándo va a ser en todo caso la adquisición? Porque eso todavía no lo han entregado. Estamos hace pocos días en pleno, el lanzamiento. Sí, hicimos el lanzamiento, pero en paralelo nosotros tenemos un proceso logístico que funciona un mes previo. Entonces, ahora está llegando a todas las instituciones educativas, pero nosotros este proceso logístico lo estamos desarrollando desde el mes pasado. Así que ahora podemos asegurar que ya en las instituciones educativas, en los almacenes de nuestras instituciones educativas, tenemos dentro de la canasta de productos que alcanza Caliwarma ya el arroz fortificado en todas ellas, ¿no? Mira, acá tengo una pregunta de un televidente que dice, ¿los proveedores serán de la región Cusco o de Lima? Los proveedores son de nivel nacional. Nosotros tenemos proveedores de Cusco, tenemos algunos, tenemos proveedores de Apurímac. ¿Pero qué es lo que más le convendría, digamos, en este caso? A nosotros nos interesaría que sean cusqueños. La convocatoria es abierta. Nosotros hemos participado cuando nosotros, cada, digamos, último trimestre del año, donde hacemos una difusión, digamos, bastante activa, hemos ido a Produce, hemos ido a Minagri, hemos ido a la Cámara de Comercio acá, para invitarlos a todos a que participen. Nuestro interés es que mientras más empresariado cusqueño puede estar, bienvenido. Porque van a estar también a la mano y ustedes van a poder decir y exigir de mejor forma, claro, ¿no?, que sí, cómo están haciendo el arroz, cuál es el procedimiento que están realizando. En todos los entréguenos productos a tiempo el arroz para poder entregar también, porque ustedes supongo que trabajan bajo una planificación, ¿no es cierto?, y hacen fiscalización también del producto que se está llevando. Permanentemente. Uh-huh. Ahora ya la tecnología nos permite hacer muchas cosas. Nosotros con la tecnología sabemos en tiempo real, porque todos tienen que geoposicionarse apenas hacen una entrega, sabemos en tiempo real cómo se está haciendo la entrega en las escuelas, porque de esto es el propio proveedor quien se hace responsable de la entrega. Entonces, geoposiciona y nosotros desde acá sabemos cómo se está distribuyendo, a qué escuelas ya llegaron, no llegaron y demás. Y, como te digo, la convocatoria es a todo el país. Y nosotros esperamos que los empresarios cusqueños, como te digo, nosotros se pongan las pilas y ya. La información está en la página web, las bases no cuestan nada, pueden entrar a la página web y revisar todas las convocatorias que hemos tenido, las bases del proceso de compra 2019, 2018, 2017, observen, miren, vean todo lo que pueden hacer desde ahora, porque la idea es ir preparándose para que ya al próximo año, si tienen interés, puedan participar con nosotros. Nosotros, al margen de que pueda ser un empresario de otra región o de cualquier parte de nuestro país, nosotros tenemos una exigencia de una cantidad de productos que tienen que ser regionales.
locales, les llamamos nosotros. Así que sí hay una bonificación a ellos y una exigencia de nuestra parte a lo largo de la ejecución de todo el contrato de que productos de producción regional sean adquiridos. Nosotros esperaríamos que mientras la producción vaya mejorando en granos andinos, que es lo que más compramos, chocolate y demás que son de producción regional, se vaya dando y nosotros vamos a ir adquiriéndolo, ¿no? Claro, y aparte de este arroz fortificado, ¿cuál es la proyección de este programa de Caliwarma, digamos, en el siguiente semestre, digamos, que pase del 2019? ¿Qué otras alternativas, qué otro tipo de alimentos, qué otros trabajos, proyectos están haciendo en favor de los escolares? Como te digo, nosotros vamos garantizando se cubre el requerimiento de nuestros niños. Nosotros, el arroz fortificado es uno de 42 productos. Nosotros estamos alcanzando también a nuestros niños otro producto fortificado, son las galletas fortificadas y toda la gama que te mencionaba de productos de origen animal, que efectivamente son enlatados o son ya transformados, porque nosotros no tenemos una cadena de frío, así que todos los productos que te mencioné antes de productos de origen animal son conservas, conserva de pollo, conserva de pavita, conserva de una serie de productos. Bueno, me refería a algo especial, ¿no? Como el arroz fortificado, digamos, ¿no? Que tenga estos alimentos que puedan nutrir y puedan evitar diversas enfermedades que tienen nuestros niños principalmente, ¿no? Cuidarlos. Nosotros en este año vamos a garantizar la variedad, como te digo, con todos estos productos de origen animal y el arroz fortificado. Si el mercado y la normativa nacional que nosotros tenemos nos permiten poder optar por otros productos, también los estaremos viendo, ¿no? Para nosotros es importante que vayamos viendo qué es lo que está sucediendo, porque a raíz de este tema de la fortificación, nosotros ahora estamos adquiriendo chocolate fortificado, que lo están fortificando también con hierro y mínimo, de taza, porque a nuestros niños les alcanzamos para el desayuno. Entonces también hay un chocolate fortificado. Entonces, ¿y las leches de en qué ese son? Tema, la leche, nosotros entregamos leche entera de vaca. Ah, mira. Ya, evaporada. Uh-huh. Entonces, son las latas de leche evaporada, pero es leche entera. Hay esa marca también. Porque han habido muchas denuncias, tú sabes, a nivel nacional, que Gloria ha estado un poco manoseada. Ahí, digamos que han tenido problemas con el etiquetado, que por ahí era de soya y lo etiquetaban de una manera engañosa. Sí. No, nosotros, más allá de la etiqueta, pero nosotros es que verificamos bueno todas las certificaciones. Prepare, ¿no? La leche de soya, la leche de almendras, para que los niños desde chiquito aprendan a comer bien. Sí, pero en nuestro caso, sí, nosotros en este caso es leche entera de vaca evaporada. Uh-huh. Digamos, nosotros vamos a seguir trabajando, eso es parte de las otras alternativas, yo me imagino que en el camino se irán viendo, pero en este caso la leche que nosotros estamos entregando es evaporada entera de vaca. Muy bien, Rocío, hemos hablado bastante, me encantaría seguir contigo, hay tantas cosas por hablar. También nos hace mucha ilusión el tema de cómo ustedes salvaguardan la nutrición día a día de cada una de las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que darles, qué no? Porque como te digo, al peruano le gusta comer muy, muy rico, entre comillas, pero a la vez comemos mal, ¿no es cierto? Combinamos el arroz con la papa, no nos alimentamos como debe ser, ¿no? Y esto creo que a los niños sí les podríamos enseñar para que tengan una vida mucho más sana que nosotros. Sí, y como te decía antes, todos los productos que nosotros alcanzamos están en el marco de la Ley de Alimentación Saludable y eso significa que está bajo en grasas trans o no las tiene, que están bajos en sal, bajos en azúcar. Entonces vamos cuidando esos aspectos porque sí esperamos que nuestros niños se alimenten bien y que el Estado está siendo responsable en ese aspecto. Así que más allá de poder compartir contigo en esta ocasión el tema del arroz, que estamos seguros va a ser importante para nosotros, nosotros sí tener que reiterar que todos los productos que entregue el programa, esta canasta de 42 productos muy variada, que pueden visitar nuestra página web y ver cada uno de ellos. Y si tienen alguna queja, alguna orientación, que quieran ir a vuestra oficina, ¿dónde estamos ubicados? Nosotros estamos en la urbanización Magisterio, calle Osvaldo Baca 211, 330, cualquiera de los dos números. ¿O algún teléfono?
nuestro teléfono, nosotros en caso de que haya alguna queja, tenemos una línea gratuita, que es de acceso a cualquier ciudadano. Es la línea 0800-20600. Cualquier situación que se quiera comunicar, estaremos nosotros atentos a recibir sus comunicaciones o a través de nuestra página web. También lo pueden hacer, www.caliwarma.gov.pe. Nosotros estaremos al tanto de cualquier duda, cualquier necesidad en nuestras oficinas. Si desde ahora hay algún empresario que esté interesado en poder participar de los procesos de compra, tenemos compras importantes. Atender 191 mil niños todos los días de clases es importante. Hay un buen movimiento económico y nos interesaría que se vayan desde ahora informando, vengan a nuestras oficinas y nosotros les daremos toda la información que necesitan. Y a nuestros papás reiterar la confianza en la calidad e inocuidad de cada uno de los productos que nosotros alcanzamos. Bastante nutrida, productiva nuestra conversación. Me has contado todo lo que necesitaba saber seguramente nuestro televidente. Gracias, Rocío, por estar en Cuéntame. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Flor. Muy bien. Era la jefa de la Unidad Territorial Cusco del programa Caliwarma, que pertenece pues al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muy bien, amigos. Al retornar, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y al retornar estaremos hablando de lo que pasó el día de hoy en esta movilización en toda nuestra región. Estuvo con... ¿Fue contundente o no? ¿Las personas estuvieron de acuerdo o no? ¿Qué es lo que pasó? Tras la pausa, no te muevas. Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar, para llegar a donde voy a llegar. Amigas y amigos, les invito al sexto Festival de Artes Escénicas Cusco 2019, del 3 al 14 de junio. ¡Los esperamos! Teléfono, internet, TV en HD, en Claro, en realidad tenemos todo para tu casa. Amigo, cuando te cambias, tengo todo excepto a ti. Tengo internet, TV y fijo. Oh, qué rápido el YouTube, qué bueno está el HD. ¿Qué esperas? Cámbiate. Cámbiate a Claro, que tiene todo para tu hogar. Internet, televisión por cable y teléfono fijo a 150 soles al mes. No me faltas tú. Porque el Cusco lo esperaba, porque el Cusco lo pedía. Se viene la octava Expo Champa 2019. Del 21 al 30 de junio, se parte de las iniciativas empresariales, tecnológicas, agroindustria, artesanía, comercio, motor show, juegos recreativos y mucho más. Con la presentación de artistas locales y nacionales, vamos todos a la octava feria Expo Champa 2019. Del 21 al 30 de junio en el campo ferial del Instituto Superior Tupac Amaru, Municipalidad Distrital de San Sebastián, Soncoiquipi y Cari. Siente la magia y vive la emoción de la 50 edición de la Feria Internacional Huancaro 2019. 50 años en el Cusco. Pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún. ¿Qué tal, amigos de Cusco? Les saluda su agrupación Agua Bella. Y queremos invitarlos este 29 de junio a la Feria Internacional de Huancaro 2019. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Allá vamos, Cusco, y recuerda que agua bella, solo hay una, la historia continúa. ¡Nos vemos! La Feria Internacional Huancaro 2019. La feria.
playa de todos. ¡Te espera! Despertando emociones para llegar a donde quiero llegar. Para llegar a donde voy a llegar. Muy bien, amigos, vamos a continuar con el programa. Nos acaba de escribir el decano del Colegio Departamental de Cusco, del Colegio de Ingenieros del Perú, pues precisamente que se le ha presentado un problema, así que no va a poder asistir el día de hoy al programa. Con las disculpas del caso, el día de mañana o posteriormente estaremos conversando con él, ya haremos la coordinación correspondiente. Muy bien, muchas gracias por lo menos escribirnos, eso es importante para nosotros para saber y para poder hacer las coordinaciones respectivas. Vámonos con la primera movilización que hubo el día de hoy. Esto fue con los integrantes, los trabajadores, quienes están muy preocupados pues por los bonos de producción que se les daba hasta el 2017 y que ahora han entrado pues incluso en audiencias. Ha habido una primera sentencia, ahí estamos viendo en pantallas a los trabajadores ferroviarios, ¿no? Entre ellos también hay mecánicos, quienes mencionan que su trabajo es arduo, no son solo 8 horas, son más de 14 horas diarias hasta de madrugadas que normalmente efectúan en Perú Rail, esta empresa pues ferroviaria, esta empresa, el tren de Perú Rail, ¿no? Que lleva a todos nuestros turistas a diferentes lados, y que quienes manifiestan que no, que sus ingresos anuales han bajado denodadamente. Ahí está el secretario general, vamos a escucharlo. Judicial. Hoy día, señorita, se está llevando a cabo en estos momentos una audiencia de revisión de la sentencia ya emitida en primera instancia. La empresa ha apelado nuestra sentencia porque en buena parte sale a favor del trabajador, en una parte de la sentencia deja vacíos, grandes vacíos legales el juez que dictaminó la primera sentencia. En base a eso, lo han derivado a la instancia superior y hoy día se está revisando en estos momentos la primera sentencia que salió, como le indico, en parte en favor al trabajador. Pero Reir, bueno, menciona que sus metas presupuestales anuales no son como que para que puedan hacer el abono de productividad para los trabajadores. Efectivamente, ellos aducen que no llega a las metas presupuestales, y eso es totalmente falso. ¿Ustedes tienen pruebas? Lógicamente, señorita, nosotros operamos los trenes, nosotros sabemos qué cantidad de pasajeros transportábamos hace 10 años o hace 5 años atrás. Cada año la empresa incrementa más servicios, hay servicios que se han incrementado, hay horarios de trabajo que se han incrementado, jornadas de trenes que han aumentado el número de vagones en la operación. Ustedes lo que están reclamando es el bono productivo, aparte del sueldo que tienen mensualmente. Efectivamente, el tema que se ha ido a estas instancias judiciales es por el incumplimiento al pago del bono de productividad. ¿Cuánto es? A partir de 2017 la empresa no quiso pagar. ¿Cuál es ese bono? ¿Cuánto es? Equivale a 2 salarios remunerativos del trabajador. Eso nos lo entregan a fin de año de cada año que nos echaba durante 14 años. ¿Y desde el 2017 no están acatando? Desde el 2017 ya argumenta la empresa que no alcanza metas y empieza a sacar políticas y condiciones para pagar el bono, lo cual totalmente es arbitrariamente, prácticamente unilateralmente la empresa toma esa decisión sin consultar al trabajador, sin hacer llevar a una reunión o poder llegar a un acuerdo para el pago de estos bonos. En caso de que no sea a su favor este término de la audiencia que está viendo, ¿cuál va a ser qué es lo que ustedes realizarían? Nosotros, señorita, ya estamos preparados para volver a tomar las medidas de lucha que el año pasado habíamos afrontado. Estamos a punto de iniciar las gestiones para entrar en una huelga indefinida. Y es más, señorita, le pongo en conocimiento a la población que los convenios del pacto colectivo de negociación colectiva se han roto, tanto en la empresa y en el Ministerio de Trabajo. Ya estamos en un proceso de pasar a la siguiente etapa de reclamo de nuestros derechos en cuanto al incremento salarial. Muy bien, amigos, hemos escuchado pues al representante del Citrafer, que es justamente del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, quienes estaban al frente, o frontis al Poder Judicial, esperando los resultados de la audiencia que se estaba realizando juntamente con su asesora legal y pues precisamente también los asesores legales de Perú Rail. Todavía no tenemos noticias
actualizada sobre esta audiencia, cómo terminó, qué es lo que pasó, pero ustedes han escuchado a los más de 100 trabajadores, entre mecánicos como también los operadores del ferrocarril, y precisamente ellos manifiestan y solicitan que se les dé esta bonificación que se les daba en el 2017 y que ahora no se les da, por lo que ha mencionado también el secretario general, ¿no? No se les da porque los ingresos anuales han disminuido según esta empresa Perurrey. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante y cuál es la verdad. Siempre la verdad por delante, ¿verdad? Muy bien, vamos a irnos ahora con la movilización en toda nuestra región por parte de todas las organizaciones sociales, quienes han hecho varias solicitudes, una plataforma bastante amplia en esta movilización. Ahí estamos viendo, hay varias organizaciones sociales de construcción civil, estuvieron también trabajadores administrativos de la UNSAC, estuvieron organizaciones de diferentes provincias que han llegado, incluso felicitaron a la provincia de Paruro, quienes pues precisamente hicieron una vigilia y que hicieron una caminata denodada para llegar a la ciudad de Cusco en el afán de poder estar con todas las agrupaciones, todas los sindicatos, las organizaciones que definitivamente marchan, ¿no?, por diferentes zonas de nuestra urbe, así como también alrededores. Se ha visto desde muy temprano que las empresas de transporte público no han funcionado porque han acatado esta huelga, esta manifestación. Y pues también vemos los centros comerciales que han tenido, algunos a la fuerza, obligados, han tenido que cerrar sus instalaciones, puesto que se ponían un poco agresivos, ¿no? O también mencionándoles que también se sumen a esta huelga, pues a esta manifestación que han realizado en la Avenida de la Cultura, han caminado por Mariscal Gamarra, por Limas Pampa, por la Avenida El Sol. Ahí estamos viendo a todos los albañiles, a los obreros, pues de construcción civil, justamente ustedes ven en pantalla, quienes han estado en esta movilización. Policiales, quienes precisamente resguardaban, ¿no?, principalmente la seguridad del peatón. También quienes se vieron perjudicados, bueno, perjudicados, nos referimos a los turistas, ¿no?, quienes tuvieron que caminar desde el aeropuerto en un inicio para no poder tomar un taxi, porque definitivamente eran parados en cualquier parte de las zonas por donde ellos iban a transitar. Esta es una de las avenidas, está frente al Coricancha, ahí está la Avenida El Sol, también hay efectivos policiales, salvaguardando la integridad y la seguridad de los peatones, ¿no? Muy bien, ahí estaba pues entonces la movilización que se ha realizado en transcurso de esta mañana. Seguramente estaremos conversando con su secretario general para saber cuáles fueron los resultados, una evaluación, y esperemos pues que esta plataforma, que bueno, las arengas eran de diferentes maneras, pedían el gasoducto, también pedían el aeropuerto, también pedían el inicio ya de las obras de envergadura, las obras grandes que en algún momento en campaña también lo decidió, lo comentó, prometió el gobernador regional, y qué es lo que estaba pasando, y que bueno, definitivamente culpaban pues al Estado, ¿no?, al gobierno central, de no hacer partícipe al gobierno local del presupuesto correspondiente para estas obras de envergadura. Muy bien, vamos a ir más adelante con ello, y nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Retornamos con lo último. ¡Ah, nos vamos! ¡Uy, qué rápido pasa el tiempo! En Cuéntame. Muy bien, estoy súper contenta de poder haber disfrutado o de pasar estos 50 minutos, 55 minutos con ustedes, y también haber conversado acerca
del trabajo que desarrolla el programa nacional como es Caliwarma. El día de mañana nos reencontramos, como siempre, a las 4 de la tarde. Es viernes y tenemos un programa especial. No te vayas a perder el programa de mañana. Tenemos regalos, descuentos, cosas que te van a agradar, como siempre. Con mucho cariño para todos ustedes. Hasta el día de mañana a las 4 de la tarde. Un beso para todos. Que pasen una linda tarde. Chao. Elijo mi par. Yo elijo mi par para despertar emociones. Yo elijo mi par, yo elijo mi par.